En su última visita a la jurisdicción de San Gil, el gobernador Sherpa Uribe tocó el tema de la destinación de 70 mil millones de pesos para la pavimentación de la vía Duitama-Charalá-San Gil, proveniente del Fondo de Regalías, dineros que lo reciben los gobiernos seccionales de Boyacá y Santander. Pudimos redondear ya lo que tiene que ver con el recurso para la obra de pavimentación de Duitama-Charalá-San Gil. Nosotros firmamos ya esta semana un compromiso adicional para atender contingencias, esas contingencias que pueden costar 50, 60, 70 mil millones de pesos, las vamos a recibir tanto de Boyacá como Santander del Fondo Nacional de Regalías, que empieza a funcionar para desarrollo regional de acuerdo con la nueva legislación a partir del año entrante. Ahí ese compromiso muy importante, pero de todas maneras ya están hechos todos los documentos. A la vez el mandatario dijo que mediante el Programa Nacional de Colombia Humanitaria fueron destinados 5 mil millones de pesos para arreglos de la vía carreteable Charalá-San Gil y viceversa. Estábamos tramitando, conforme yo les había comentado, la suma de 5 mil millones de pesos para poder hacer arreglos entre San Gil y Charalá por daños ocasionados durante el invierno. Ya tengo en mi poder, y hoy la entrego tanto al alcalde de San Gil como a la alcaldesa de Charalá, el compromiso y la aprobación de 5 mil millones de pesos para hacer estas reparaciones con carácter de urgencia en la forma más inmediata. Por su parte, el secretario de Infraestructura Vial del departamento menciona las obras a llevar a cabo en la vía. Para atención de puntos críticos entre San Gil y Charalá, especialmente lo que tiene que ver con el tema de algunos muros de contención que hay que hacer para que efectivamente pues la bancada permanezca intacta. En estos momentos digamos que sabemos de varias situaciones difíciles que se están presentando, y con estos dineros que son 5 mil millones de pesos vamos a entrar a atender prontamente esto, porque precisamente en esta semana ya nos llegó la carta cheque por parte de Colombia Humanitaria y los recursos pues son de rápida inversión. El funcionario dice que en esta semana se podría iniciar el llamado proceso contractual. En aproximadamente 15 días o algo así ya tenemos contratista y inmediatamente se inician las obras.